dirt and grime. Can I stay around? Es la primera vez que venimos, sí. Vamos a hacer los dos días. Hacemos con pareja, con mi señora. No, es la segunda. El año pasado estuve acá. Muy buena carrera, muy buen evento. Me gustó y bueno, me volví a enganchar y me vine para acá. Venimos haciendo varias carreras de montaña y bueno, queríamos probar esta, a ver qué tal nos iba. Simplemente vengo porque me gusta y lo hago más que nada por salud y me engancho en cualquier evento que hay. Si es de montaña, me engancho, no tengo problema. Nos estuvieron comentando ahí los organizadores y vamos a cruzar a lo último por un río, vamos a subir allá, vamos a andar bastante bien. Bueno, Nicolás, contame qué genera un evento como el desafío Cross Trail, tanto en el hotel como acá en la comarca de Torquís y en Sierra de la Ventana. Bueno, la verdad que es un movimiento importantísimo, cada vez más los eventos deportivos generan mucho movimiento, un flujo de turistas muy importante, inyectan de mucha gente al hotel y a la comarca en sí, generan un movimiento tanto diario, la gente que viene a correr y después la gente que viene, por suerte que viene desde lejos, que se queda una o dos noches, tanto para los competidores como para las familias, y eso está muy bueno. Tanto económicamente nos ayuda muchísimo, como también en el aprendizaje, la parte de la cultura del deporte nos va marcando mucho, nos va generando un aprendizaje y nosotros le damos un valor muy, muy alto a este tipo de eventos. I think I might start to ignite. ¿Cómo andan las ratonas? ¿Preparadas para hacer esta locura? Che, que si no se nos caiga, ¿no? Villa Ventana. Cierre de los padres, había que terminar. Tenés todo el circuito. Todo. ¿De dónde son? ¡Subí! ¡Del Plata! ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! Mirá, ahí está a full, Mar del Plata. Mar del Plata. Éxito total este año. Disfrutarlo, el camping ya lo vieron, es hermoso. Hoy a la noche tenemos una cena bárbara, un desayuno y mañana los 21 kilómetros. Lo mejor para todos, disfruten, que la vamos a pasar bárbaro, puntuales a las 3 y nos vamos. 3, 2, 1, ¡largaron! La gente está emocionada y ahora están pasando todos por el agua. Perfect.
Jam a better check. But I know. Expectativa y ansiedad. Hoy, este segundo día, bueno, teniendo en cuenta el día de ayer que se desarrolló con total normalidad y, bueno, obviamente con mucho trabajo previo de parte de Fernando Cortés, el organizador, y, bueno, y de nuestra parte, de nuestra pata como municipio, muy contentos y, bueno, como te decía, expectantes y ansiosos a que se largue y que salga todo como corresponde, que estamos preparados, habiendo hecho, como te decía, un trabajo en equipo donde, bueno, no hay nada librado al azar, y eso, bueno, es en gran parte la cabeza de la organización de Fernando, y nosotros como municipio ni hablar que reforzando y estando atentos y complementando a lo que nos llega a la parte, digamos, de Fernando. Estamos a 5 minutos, ahora voy a dar la charla técnica, por suerte una carrera lindísima, un día soñado, así que te vamos a mostrar todo lo que está pasando acá en Zaldungaray. Yeah.
puntero. Señalizado, no hubo problema con el recorrido, duro, exigente, pero bueno, se pudo correr bastante después de la mitad y estuvo muy bueno. Espectacular, muy buena, la verdad, el calor estuvo bravo, sí. El desafío ya lo sé porque he venido a correr en invierno a la sierra, los 42, así que ya sé más o menos el terreno, el lugar, es brava, pero bueno, no, bien, espectacular, muy buena. El recorrido, bueno, la primera etapa fue dura, como siempre, como todas las carreras de Fernando. Y la segunda lo mismo, la verdad que tenés que dejar todo. Siempre te falta. Vos decís, bueno, haces todo, entrenás, haces funcional, hacemos fondo, todo, pero siempre falta para la carrera de Fernando. La verdad que durísima, durísima. Es la antesala de cualquier carrera grande. Bueno, terminó otra carrera, estamos más que contentos, un poco cansados, 2 días de casi 30 grados, el tema del clima fue muy duro, pero bueno, se fue todo el mundo contento, armamos lo que queríamos, tenemos un grupo humano, realmente todo es casi familia, y todos los corredores son gente que nos sigue de hace muchos años, y festejamos la fiesta del que corre esto. Así que nos vemos, la próxima carrera de FC es en mayo, 27 de mayo en Villa Ventana, así que no te la pierdas, que vamos a estar esperándote con mucho cariño.